ya nos trasladamos desde Udaipur a Pushkar. Entonces ya llegamos del recorrido, ya estamos aquí en Pushkar y pues ya estamos buscando un almuerzo pues para comenzar el día de hoy, mostrándoles cosas interesantes. Amigos, entonces empezamos en Pushkar. Como pueden ver, aquí la señora con los granos. Bueno, esta ciudad hay mucho ruedita. Pueden ver dos manos ahí tomando la mano. Aquí es normal que dos amigos se toman la mano. Los best friends. Exacto. Bueno, les voy a decir, en este lugar es muy famoso un templo Brahma. Brahma es una casta de la India muy importante, es de las más altas. De hecho, se manejan con un arete. Un arete, de hecho, aretes en los dos lados. Entonces, vamos a ver este templo. Es un templo hinduismo. Y entonces, pues, van a ser chévere. Este lugar es muy relajado. Por eso gusta tanto los realistas aquí. De hecho, hay alguno que otro restaurante de ese lugar. Vean que no hay mucha moto como otros lugares. Es suavecito. Para la India esto es nada. Hay mucho tiro, hay una que otra turista. Estoy a Margarita hablando con un niño. Piden plata. Es muy triste. Que no, Moni, que le compre un chapati, Camilo. Cómprale un chapati. ¿Chapati en dónde? Allí. ¿Dónde? ¿Ah? Where? How much the chapati? No, how much? I don't know you tell. Ok, vamos. De verdad, a mí me parte el corazón ver a un niño así. ¿Chapati? Es triste esto. Le vamos a regalar un pancito de aquí, el chapati. Ay, a mí esto me parte el corazón. For your family? Family, yeah. Family or family? Moshi, for me. I go house or family? Family. It's for all family? Yeah. And how much is it? 1 month. 1 month. 1? 1 month. Vale por un mes. ¿Y cuánto vale? ¿Y cuánto vale? De ella. How much? 460. I eat in 1 month. You helping me, helping you. Hungary. Okay. This is how much? 160. 100. Así. 150, 115. 600. 100. 400. 400. ¿Cuándo me da? ¿Cuándo me da? ¿Sí? ¿Le doy algo? No, cómpraselo. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué quería? ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? Okay, your family. Yeah. Be careful, okay? Vamos, Margarita. Bueno, amigos, básicamente le dimos al niño algo así como que eso es como $10, 400 algo. Menos, como $6 le dimos al niño una harina, porque es muy triste ver eso, niños que no tienen nada que comer. Bueno, entonces vuelvo al tema, estamos en la parte de hinduismo, vamos a ver el templo, ya ahorita nos vemos. Ay, no sé, ese niño me partió el corazón, no sé. Me da mucha tristeza ver tanto niño hacia acá. No sé, no me gusta. No me gusta y me nació ayudarlo, entonces
Entonces lo hago porque me nació. No le, pues no puedo hacerlo con todos. No puedo hacerlo con todos, pero ese niño pues me nació ayudarlo. Entonces, amigos, este es el famoso templo. Ah, no se puede. No, de hecho no nos dejan. Bueno, amigos, no podemos entrar ahí, ese templo. Vamos a tomar una pequeña toma. Entonces, amigos, no pudimos verlos porque dice que los turistas no pueden, lo que es extranjeros. Es una cosa muy importante del hinduismo. Ve la vaca. ¿Qué vos, vaquita? Chao. Ok, entonces ahora sí, señor, el señor chofer nos transporta, nos va a llevar al templo Brahma, que es el lugar más importante. Él dice que donde estuvimos, ahí no puede la persona ir. Entonces, entrar. Por eso no pudimos, obviamente. Entonces, este señor sí nos va a mostrar el templo famosísimo aquí de la India, de la religión hinduismo para los brahmas. Ya lo vamos a mostrar. Parece que sí llegamos al templo. Esta ciudad muy bohemia, eso sí pueden ver. Y les quiero contar, hay que tener mucho cuidado porque el niño que me pidió plata hace poquito, lo vi haciendo lo mismo con otro extranjero. Entonces, sí, le conmueve a uno el corazón de verdad ver los niños así, pero no está bien. No está bien, para que tengan también precaución con eso, pues porque de pronto la mamá los pone a pedir plata. Sí, de pronto lo hicieron de loco ahí de sacar plata o no. Sí. Pero ya que. Pero ya que a mí me conmovió mucho ver ese niño así. No sé, es que no me gusta ver los niños pidiendo plata ni haciendo ese tipo de cosas. Pero hay que tener cuidado para que tengan en cuenta eso. Y se nota que acá es un lugar donde el mismo señor que nos estaba manejando, el conductor, nos dijo que mucha gente aquí trata como de sacarle plata al turista. Con muchas trampas así como bobas, como recibiendo flores que le venden la gente. Nunca vayan a recibir flores. Aquí ya han pasado 5 personas a ofrecernos unas florecitas que dicen, ay, reciba las florecitas. Pero después de recibir las florecitas creo que le cobran a uno una cantidad muy grande. Mira, madre, está la culebra ahí. Ay, no la vi. Por eso, tú te cagas de susto, no. La vieja tiene una culebra ahí. No. ¿Este? Sí. Cuidado, quito, no, no, no. Bueno, este tenía una culebra. Entonces acá la asusta. Entonces no. Este lugar está muy de locos. Sí, está raro este lugar. ¿Este es el templo? No. Esta no es la entrada. ¿Esta es la entrada? Parece. ¿Tenía una cobra? Tenía una cobra. Pues la verdad sí tenía una cobra, pero nos dio como susto. ¿Te ibas a saltar? Menos mal yo no la veo, si no hubiera pegado el brinco. Exacto. Aquí. Y asustas a ella, entonces mejor que no lo veas. Sí, acá lo que hay que hacer es solamente ver ese templo que les vamos a mostrar. Bueno, amigos, sí hay templos, pero primero no dejas la cámara. Eso es muy diferente, digamos, del budismo. En Tailandia, en Laos, en Camboya, antes los monjes se ponen felices y piden plata porque toman fotos con ellos. Aquí no se puede filmar, antes se ponen histéricos. Ahora seguimos con este cuento, vamos a ver si hay otros templos. Pues donde yo creo que había uno en una colina, pero no sabemos si va a poder, porque la verdad ya son 4 de la tarde. Mire, este señor es un señor aquí de Rajasthan, vea, desde allá. Ya. ¡Eso! ¡Vete! ¡Vete!
Hay que tener cuidado con los toros, claro, hay que tener cuidado con las vacas también. Bueno amigos, lo mejor que pasó el día de hoy fue el hotel. Está bueno, es viejito, pero es bueno, limpio, mire ese pado, es bonito. Porque sí, pueblo, ¿para qué? Pero no es lo mejor, ¿no? O sea, vamos a ver, o más tarde nos vamos a llevar al señor a un supuestamente un templo en la colina, pero sí es como alojar. Tiene piscina, le aportan a tiro hoy más tarde con ese calor. Sí se ve más decente esto, ¿no? Así no es el super hotel, pero sirve, sirve. Hotel Blue Park, debe estar por el mismo rango de siempre, que son de 20, 30, 40, o sea, esos son los precios que estoy pagando en India. Y bueno, pues ese es el plan, descansar un poquito. Ahorita el señor va a llevar a conocer un poquito ese templo de la colina. Entonces nos estamos hablando y ahorita nos vemos. Chao. Amigos, creo que en varios videos lo hice, pero lo voy a mostrar otra vez. Aquí en la India es muy común que las puertas se cierren con candado. Ahorita vimos con el señor Seto Margaret que el señor con la misma llave abrió dos o tres puertas con eso. Entonces, ¿qué hago yo? Y digo, yo tengo mi propio condado, lo traje de Bogotá, entonces yo lo pongo ahí. Entonces, no tengo ni idea, así no sé que nadie entró en mi cuarto. Tengo cámara, tengo computador, mi plata, entonces es un tip que necesitan tener. Gracias. Bueno, ya compramos el tiquete. Y nos costó cada uno 176 por persona. O sea, básicamente 208 rupias en total. Y en dólares eso es $3, 150 cada 100, un dólar y medio por cada uno. Eso no está grave, ¿cierto? No permite, podemos decir. Además es lo único que hay que por hacer acá en este lugar. Entonces, ya les vamos a mostrar la vista de drones. Parece que esta es nuestra cabina. ¿This? Thank you. Bueno, ya entramos. Entramos con otros pasajeros. Bueno, ahí vamos. ¿Sabe qué le dicen? Hagamos allá para que no se mueva para el otro lado. Estamos subiendo. Bueno, aquí estamos en la India, en Pushkar. Es que acá pronunciar los lugares es un poco difícil. Muy bien. Quiero mostrar la vista, pero es que los vidrios están un poco sucios, opacos, rayados, pero bueno. Esperen acá, les muestro. Estamos subiendo. Vea que ya se alcanza a ver la ciudad. Pushkar. Esta ciudad también es conocida por el Festival de Camellos, donde decoran muy bonitos los camellos. Pero es en, creo que es en octubre el festival. Ah, mira, ya hay un lago. Ese es otro lago. ¿Qué es esto aquí? ¿Cómo? Yo sí me dio mucho susto porque esa va subiendo la cosa, pero no... Se detuvo, ¡ay! Se está moviendo. Sí, no me gustó para nada. Estamos con una familia. No problem. Uy, ya estamos muy arriba. Mira, se ve toda la ciudad acá, mi ven. ¿Ya estás viendo allá? Sí, está subiendo, no te preocupes. Camilo va cada muerto de susto, porque es que estuvimos como unos 5 minutos detenidos. Bueno, les quiero mostrar la vista desde acá arriba. Miren qué bello se ve. Este es Pushkar y nuestros amigos los micos. ¡Hola, miquito! No, los miquitos menicos no molestan, son muy tranquilos. No joden gorras, gafas.
rico. Hola, ¿qué más, viejo? Salude. ¿Cómo van? ¿Usted qué? ¿Chupando peta? Véalo. No molestan para nada. Eso sí no lo molestan. Pero acá todo está bien. Resulta que estos micos, venía un señor con un paquete y resulta que uno se le mandó y le rompió la bolsa y salieron a volar todas las cosas que traía. Mire, se están comiendo las cosas los micos. Todos están ahí comiendo. Se comieron, mire, todo. Todos están allá, vea, de comerse las papitas y las cositas que habían en la bolsa. Hay que tener un poquito de cuidado con los micos porque uno no sabe cómo vayan a reaccionar. Entonces es mejor de lejitos. Entonces ya nos vamos a regresar. Esto fue todo por hoy aquí en Pushkar. Ya estamos de regreso para el hotel. Y entonces recuerden suscribirse a nuestro canal y activar la campanita. Nos vemos, chao.